¿Qué onda, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, El Sueño de un Cazador. Miren, ya ando aquí afuera de mi casa, esperando al camarada Fer. Así es de que el otro día me contactó, dijo, ¿qué onda, pelón? ¿Me tira un paro? ¿Vamos al área que conoce? ¡Arre! ¡Nos vamos! En este momento nos pelamos al desierto. ¡Fierro pa'l muerte! Miren con quién andamos. Andamos. El Vale Carrete, el compa Fer. Ya andamos acá en el desierto. Vamos a mirar a ver si nos salen estos puerquitos. Ya ahorita son las 2 de la tarde. Esperemos y nos empiecen a brincar ahorita. Ya como a las 4 o 5 empiezan a moverse. Ahí las miro, güey. Ahí las miro. Allá hasta el fin de la brecha, güey. En todos esos matorrales se metieron. Mira, allá van arriba de esta. De los matorrales, vino. No lo miras, donde termina esta brecha, güey. Sí, ma. Están todos oscuros los matorrales arriba. Va caminando una. Mírala. Oye, ay, ay. Ya tenemos una, compas. Luego, ¿qué? ¿Cuántos minutos, güey? No, menos de 10 minutos. Público. Una. Checa la que está acá de este lado. ¿Dónde? Ahí va, mírala. Dale a ese punto, mate. No. Se me mueve mucho, güey. Te está dando espacio bien. Pasando los nopales allá de aquel lado del árbol, güey. Thank you.
Nacho. No, hombre, una chulada. No, chinen, miren. Miren la que nos está viendo allá. Enséñaselo. Miren, raza, lo que hacen. Lo que andaba comiendo, ¿ah? Sí. Mira, fresquecito, ¿no? Ahí está la baba, mira. Mira. Puro nopal, es lo que. Mira. Lo que comen. Las cardaderas, estos sí son nuevos. Mira nomás. Sí, pues son las de ahorita, güey. Todo el rascadero que hacen, raza. Estos animales, por eso muchos rancheros, pues no los quieren a estos animales. Le sacan todo. Mira, estas viejas son antiguos, agujeritos antiguos. Mira nomás. Qué rascadero. Se van a acabar los nopales. Su madre, bueno, raza, pues miren, felicidades, canijo. No, gracias. No, miren qué chulada. Pues cayó de una, señores, ahí miraron el tiro. Una chulada, ¿con el qué? 6.5. ¿Qué le pareció? ¿Qué el pinche terrenillo acá? No, está chacalón. Qué chulada de animales. Bueno, no tiene la apariencia, pues bonita, pero está cura, ¿no? Poderlos mirar cómo comen y todo, andaban atacando puro nopal. Aquí de los enseñamos. En esta área. Puro nopalito, sacando las raíces y todo. A ver si ahorita tenemos la oportunidad de poderlos mirar otro ratillo más. Bajaron para allá, si bajamos para allá, te aseguro que los hallamos. Para poderlos contemplar un ratillo más. Bueno, ¿cuántas horas de cacería, chavo? Más bien, ¿cuántas horas de camino? 7, 8 horas de camino. Para 2 horas de cacería. 2 horas de cacería. 2 horas. Y lo bueno que alcanzamos a agarrar el sol. Sí. No, tenemos buen tiempo hasta para pelarlo y todo. Ahorita todavía hay buena luz. Los animales, ya casi, si llegamos un poquito tarde, posiblemente se nos hayan pelado en el cañón, pero llegamos a punto. La neta, era una manada, yo creo como unos 10. Pelada, ¿verdad? Sí. Porque iban corriendo otros para aquel lado. Pero cayó uno. Este es un machito, yo digo, máximo 2 años. Es un macho chico. Porque no llega ni el olor. No huele pues nada. Pues no huele, no. Casi los otros que he tumbado, la neta, tienen un olor bien feo. Está pequeñón, este, pero... Este no huele nada. Yo me imagino que todavía no tiene mucho... Como... esperma o mucho testosterona, más bien. Sí, pues está chavalón todavía. Está chavalón. Se miran como de la era prehistórica. No. Sí, parece. A mí se me afigura algo así. Como ratón de ándale, mayas. Como ratón entre puerco, pero es más, no tiene más de que la nariz de puerco. Sí, porque están como jorobados y el puerco normal está como largo, plano. Se miran como ratones estos animales. Está raro. Bueno, se está soltando un chingo el aire, compas. Hay trabajito que hacer. Ahorita lo bueno que tenemos aquí este arbolito. ¡Qué chulada de sombrita, raza! Bueno, pues fue una cacería muy rápida. Yo le tengo mucha fe a este pedazo de terreno. Demasiada. Ahí viene ya el Fer. Estaba la troca como unas 200 yardas. Ahorita ya para colgarlo y sacarle la carnita. Lo bueno que tenemos esta sombrita para que se empiece a enfriar la carnita. Que mañana nos echamos unos chicharrones, unas carnitas, a ver. Qué chulada, raza. Le estaba diciendo que en este árbol
aquí colgué mi primer marrano hace tres años, en 2017, mi primer marranito aquí también. En el mismo lugar. En el mismo lugar, el mismo árbol, y él también, su primer pécare de collar. Aquí mero, no, ya tiene recuerdo este mendigo arbolito. Raza, ahí vamos a acechar unos jabalís. Vamos a tratar de acercárnosle. Oh, se nos pelaron. Ahí le anda hablando el Fer. A ver si salen. Miren. Mírala. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Troque. ¿Qué onda, amigos? Bueno, después de una cacería muy intensa, traemos hambre. Así que vamos a echarnos unas hamburguesitas. No llores, Fer, no llores. Ahí vienen las hamburguesas. Ando cansado, loco. A mí no me dio tanto. Me dio re bueno, ¿no? Que toda madre, ¿no? Oh, okay. Vámonos. Bueno, raza, pues este video ya está llegando a su final. Como miran, andamos preparando ya unos taquitos. Miren nomás. Unas carnitas de jabalí. Ese video, vayan y chequen con el compa Fer. Vale Carrete, aquí en el primer comentario va a estar su canal. Ahí nomás para que chequen la cocina salvaje. Miren nomás. Oh, la cebollita. Ay, qué buena agua amargosa. Y bueno, hasta aquí llegamos. Ahorita vamos a ir a caminar. Va a poner una cámara el Fer por acá. Nunca saben, a lo mejor sale un rinoceronte, oso, dinosaurio. Changos también. Si sale algo extraño, pues ahí lo grabamos. Si no, como quiera, recuerden, aquí va a estar la cocina salvaje en la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahí chequen. Vale Carrete. Saludos, señores.